triduo de oraciones de sellamiento por los hijos, a la sangre y las llagas de Cristo. Primer día. Durante 3 días te invitamos a realizar esta serie de oraciones milagrosas por los hijos, para alejar todo tipo de mal y peligro, acechanzas del enemigo, romper cadenas y ataduras, y recibir la gran protección y bendición de Dios. Oración para todos los días. Señor, Dios Padre Todopoderoso, te doy infinitas gracias por la vida de mis hijos. Ayúdame a amarlos sinceramente, a comprender sus necesidades. Dame sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante mi ejemplo. Fortalece nuestro amor. Dame el don de la sabiduría para corregir sin causar daño. Ayúdame a mejorar cada día para que permanezcamos unidos en tu amor y podamos recibir tus infinitas bendiciones. Amén. En este primer día de sellamiento a través de la preciosa sangre de Jesucristo y de sus llagas, recibimos el perdón de nuestros pecados. Querida familia de nuestro canal Jesús Hombre Salvador, en este primer día es muy importante que comprendamos lo fundamental que es confesar nuestros pecados a nuestro amado Señor Jesús para ser perdonados, para ser renovados, para tener una conciencia limpia y ser conscientes de nuestros actos, para tener un corazón libre de la mancha de los pecados pasados. Tanto padres como hijos debemos limpiar nuestro corazón para poder recibir esas grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. La buena noticia es que la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para perdonar nuestros pecados, y en este programa Dios va a limpiarte del pecado, a ti como padre, a ti como hijo, para que puedas recibir bendiciones innumerables. Y así como dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en este momento pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, para que durante estos 3 días seamos limpiados, purificados, renovados con su preciosa sangre. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdón por todas las faltas cometidas. Te pedimos, Señor, que seas tú limpiándonos de estas manchas, tanto a padres como a hijos, para que podamos ser libres y tener paz en nuestro corazón. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración más poderosa, el sello a la sangre de Cristo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre, el cuerpo y las llagas de Jesucristo nuestro Señor, a mis hijos. En este momento,
menciona el nombre de tus hijos. Le pido a Dios Padre Todopoderoso que envíe a la Santísima Virgen María y a su esposo San José, a sus ángeles, arcángeles y santos del cielo, para que los guarden, custodien y alejen de todo mal, de todo peligro, de toda necesidad y toda adversidad, para que los asistan y guíen en sus caminos, y no permitan que reciban mal alguno. Yo los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosísima de Jesucristo nuestro Señor, de todo accidente, de todo peligro, de toda catástrofe natural. Los sello con el poder de la preciosa sangre y las llagas de Jesús, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, de toda enfermedad, dolor y padecimiento físico, los sello y protejo con esa sangre salvadora que derramó Jesucristo para nuestra redención, de todo enemigo del cuerpo y del alma, de toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiera hacerles daño. Amado Señor Jesús, por tu sangre derramada valiente y generosamente en la Santa Cruz, y por tus llagas, Señor, te ruego que limpies y purifiques a mis hijos. Nómbralos nuevamente. Sella, Señor, su alma, su cuerpo y su espíritu, su mente, corazón y vida, para que ganen todas las batallas contra el mal. Te ruego les des fuerza, salud, defensa y auxilio en todo momento y sobre todo en cualquier mala situación. Te pido, buen Jesús, por los méritos de tu cuerpo y de tu sangre, que no permitas que mis hijos pasen por necesidades. Provéelos de todo lo material y espiritual que necesiten para vivir dignamente y sin preocupaciones. Aléjalos de cualquier mala influencia y de todo aquello que les pueda perjudicar. Rodéalos de amigos provechosos, nobles, honestos y leales, y de personas que les sepan educar y dar buenos consejos. Y a nosotros, Señor, danos sabiduría, danos los medios para ser buenos padres, esos padres que debemos ser. Ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos has salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias rendidas. Y te pedimos la salvación de todos los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada en este día, en especial a estos hijos. Oh sangre que nos das la paz con Dios y nos concedes misericordia y perdón, te pido no dejes de proteger a mis hijos de todo mal. Que tu sangre, Señor, los haga invisibles ante las acechanzas del demonio, los cubra, los auxilie y conforte en sus problemas. En este preciso momento vas a pedir con mucha esperanza y con mucha fe eso que tanto deseas conseguir. Escribe ahora mismo en los comentarios esa petición que tienes y entrégasela de todo corazón a nuestro amado Señor, que con el poder de su preciosa sangre te va a conceder
ese gran milagro en tu vida. Pausa el video y escribe en los comentarios tu petición. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos. Escucha, Señor, nuestras peticiones, estas peticiones que hemos elevado hacia ti en este momento, estas súplicas que hemos escrito, Padre amado, para que seas tú quien tome el control sobre cada una de estas situaciones. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por las venas de nuestros hijos. Que seas tú, Señor, escondiéndolos en el corazón inmaculado de nuestra Santísima Virgen María. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Oh Dios, que nos pides el amor de nuestro corazón, concede a nuestros hijos la gracia de vivir siempre en tu amor y obtener por tu preciosa sangre su salvación eterna. Nosotros depositamos en este momento en tus divinas manos a nuestros hijos y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos, y sabemos, también confiamos, en que les darás un futuro exitoso, brillante, lleno de esperanza, amor, paz, progreso y bienestar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué hermoso es habernos unido a través de esta oración. Digamos con toda la fe: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición es contar con tu compañía. Dios te bendiga y la Santísima Virgen María te acompañe. Te invitamos a que escribas en los comentarios de qué país nos escribes y escuchas nuestras oraciones. Querida familia de nuestro canal Jesús Hombre Salvador, gracias por ver este video. No olvides compartir con más personas este hermoso video. Y mañana te esperamos para el segundo día del triduo de oraciones de sellamiento por los hijos, a la sangre y las llagas de Cristo. Dios te bendiga. No olvides suscribirte a este canal de YouTube
presionando el botón rojo que dice suscribirse. Si el botón aparece en color negro, es porque ya estás suscrito. También te invitamos a que presiones la campanita que está al lado de este botón para que así se te notifique cada vez que subimos un nuevo video.